xestos como este repetíronse en las entradas do Pazo dos Deportes de Lugo. La verdad que no costa mucho una ayuda pequeña que cada uno podamos contribuir, y bueno, ahora en estas fechas, o cuando seña, pues muy importante para banca de alimentos, para familias que o necesiten. Decidí colaborar atendiendo un poco a chamado Breogán, que la verdad me parece una iniciativa muy boa, aproveitando estas datas. Nada, eu me gustaría animarles a que sigan facendo este tipo de iniciativas. O Breogán adicaba o partido contra o Barcelona B o Banco de Alimentos e triunfou dentro e fora da cancha. Dentro del acuerdo de patrocinio con Diputación y los actos sociales, que ya está de por sí en la genética del club porque lleva años haciendo cosas parecidas, ¿no? Este año sí que tenemos recogidas una serie de actividades que hay que ir haciendo a lo largo de la temporada. Y una de ellas es lógicamente la recogida de alimentos. Seguramente hagamos otra a lo mejor a final de temporada, y en este caso pues estamos también ayudados por la Asociación Nove Ondas de pequeños accionistas del programa. Botaron a man ao Banco de Alimentos, ainda que neste momento quizás sexa no que todo o mundo apela un poquinho a solidariedade, eles necesitan acumular para todo o ano. Os voluntarios de Nove Ondas colaboraron tamén coa Asociación Raiolas na venda dos seus calendarios solidarios. Tamén temos a iniciativa solidaria de Raiolas, que tamén queremos colaborar todos os membros da asociación, e bueno, pues isto vai en beneficio mutuo das dúas causas que temos neste fin de semana solidario. Pois é unha plataforma moi importante, porque o Club Breogán aquí en Lugo tiene moito peso, hai moitísimos niños, non só niños, sino adultos que están en el club, participan. Y entonces es un marco que nos aporta mucha visibilidad, podemos vender los calendarios y además que la gente nos conozca y conozca pues todo lo que estamos haciendo para la asociación. A afección do Breo embarcouse con dous proxectos que contan co respaldo da Deputación. Un traballo ben feito a través de un clube deportivo, da colaboración entre un clube deportivo e unha institución como é a Deputación Provincial, con claro objetivo que é o desenvolvemento de actividades con fins sociais, como son estas dúas campañas solidarias. Este era un pouco o objetivo co que o Breogán e a institución provincial, a Deputación, firmaron ese contrato de patrocinio con esa finalidade de colaborar e revertir a inversión na cidadanía. Este venres día 30 o encontro Breogán Ourense dedicarase á Asociación Raiolas, que venderá os seus almanaques nas dúas entradas laterais do Pazo dos Deportes. E continuará a colleita de comida non perecedoira, co Banco de Alimentos se entregará a preto de 1.800 familias da provincia.